esos problemas para controlar ese... 6 semanas antes del torneo. El remate ha sido de Neskens, atención a Rosenbrink. Tan solo 6 semanas antes del torneo llamaron a Michels para hacerse cargo del equipo de Holanda. Tuvo muy poco tiempo en su vida particular. Luego iba a tener una breve pase por el atrás. Realmente el Beckenbauer relación entre fútbol técnico y fútbol físico. Atención a Pablo César Rima, el disparo fuera. Pero ahí fuera de juego. Sí, una vez más la defensa de Holanda. 3 en línea vemos aquí muy inteligentemente. Atención a la contra de Brasil, ahí corre Jair. Y vemos los relés también. Atención a ese disparo de Surbier, qué gran parada de Leao. Gran oportunidad para Holanda. Ya ha habido ahí un problema en el área de Brasil tras el centro de Surbier. Atención a Rosenbrink. Leao. Otra oportunidad más. Rep. Qué bien se ha ido por ahí en el cruce. Hay que ganar. Se llevaba el balón el cruz, pero antes... Hizo un gol parecido frente a Alemania Oriental. El disparo potentísimo, ligeramente desviado. El único gol del partido, el debut de Brasil, que le gusta retener la pelota, sino directamente... Ahí está Rosenbrink. Chocó ahí con Van Hanegem. Y madre mía, vaya falta de C. María sobre Cruyff. Tarjeta amarilla. Ahí está el centro de Cruyff. Francisco Mariño. El disparo de Dirceu. Jairzinho. Oh, cómo no ha entrado ese balón. Pues ha ocurrido un milagro en el West Palen Stadium. No ha entrado. Rep. Surbier. Ribeliño. Es el que centra. Kroll el que despeja. Nada de Neskens. Ha entrado con todo. Ahí está Janssen. Janssen, qué bueno, el autopase ha caído. Pero ahí ha habido falta clarísima de Mario Mariño. Todo hacia atrás. Atención a ese balón, Cruyff. Buena defensa de Holanda, pero una defensa que tiene una ventaja. Dos con el resultado de Brasil 0. Casi todos los 50-50 son para Holanda. Ahí no acertó en el taconazo Baldomiro. Jairzinho ha metido la cabeza. Caer en el juego violento, en tiro, ese tipo de faltas. Ahora dispara Cruyff. El pase para Neskens. ¡Oh, vaya gol! De Johan Neskens. Y vaya gol de Holanda. Es el primero del partido. Holanda mucho más cerca de la final de la Copa del Mundo de 1974. A la gran final de la Copa del Mundo del 74. Holanda. Neskens que prueba fortuna de nuevo. Leao. En dos tiempos. Neskens, una de las grandes figuras del partido hasta ahora. Un hombre que lo vi. Atención a ese balón. El fuera de juego. Y Jairzinho. Menos mal para Holanda. Vamos a verlo aquí repetido. De nuevo Johan Cruyff. Por la línea lateral. Qué gran recorte eso. Pero luego iba a perder su plaza de extranjero frente a Neskens. Ahora ha habido falta. Solo. Quizás tiene razón. El segundo gol del partido y el segundo para Holanda, que cada vez siente más dentro de sí la final de la Copa del Mundo de 1974. Una gran jugada, una escapada de Kroll por la banda izquierda después de la confusión. De rematar, estaba muy bien colocado Risbergen. Y eso es lo... Feo gesto de Baldomiro, no viene a cuento tampoco. Para de Francisco Mariño y... Puede haber ahí un impacto de la bota derecha de Han sobre ese hombre Baldomiro. No, sobre Jairzinho. Ahora ha habido falta, Ribelino. Y tarjeta amarilla para Johnny Rep. Ahí también llega Baldomiro. Ahí está sacando ese balón Kroll. El
intrascendente. Han se acaba perdiendo por la línea de fondo. Es corner, saque de esquina, cayendo ante la falta de Mario Mariño. Ahora sí, el capitán Raslier. Qué duro, qué tenso sigue el partido. Ahí está el árbitro, el señor Chencher. Surbia que con la pierna derecha, John Blood. Acabado despejando ya sin atención ese balón que es para Curie. El contra. Se ha ido alto el disparo de Van Hanegem. Uno de los tres hombres de Feyenoord casi. Cómo se está dando ahí todo el mundo, ¿eh? Que tirado, que ha exagerado, ¿no te parece? Buscaba la falta y la ha conseguido, ¿eh? Completamente. Es que él entró en el choque. Ha ido fuera, pero por muy poquito. Eskens. Pues se va a ir Pereira, ¿eh? Se tiene que marchar porque ya tiene tarjeta amarilla. No, correcto, Shencha. Ha sido roja directa, me parece. Sí. Iba a decir tan solo unos balones. Finalmente lo hizo Mirandinha. Israel que no quiere problemas con Mirandinha. María. Incluso si hacemos una comparación. Segunda parte más lo que añada el árbitro. 4. Está clara por parte de Holanda. Trabajo en el Mundial de 74. Bueno, tampoco ha tenido los jugadores para. Y vemos porque Michels puso a Youngblood para jugar. Ahora mismo hemos llegado al final del partido con el de 1974 y la gran figura de este partido fue la selección.